¿Qué tal? Mi nombre es María Magdalena Ramírez Gómez. Soy ingeniero bioquímico egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y realicé también una maestría en investigación en ciencias agropecuarias en la misma institución. Mi énfasis profesional está orientado a la producción de alimentos y especialmente al desarrollo de nuevos productos. Mi primer acercamiento con la ciencia yo creo que fue muy pequeña, quizá en la secundaria, 11, 12 años de edad, a través de una cuestión muy simple como es el comer. A mí me llamaba mucho la atención identificar cómo estaban fabricadas algunas cosas, por qué sabían diferente, por ejemplo, dos jamones, o por qué se veían diferentes al ponerlos contra luz. Y yo creo que eso fue generando un interés por observar. Reconozco que no por meterme mucho a la cocina, pero sí por observar qué sucedía en todos esos procesos al fabricar alimentos. Y yo creo que de ahí surge mi interés por empezar a pensar en estudiar algo relacionado con la ciencia, pero que vinculara a los alimentos y a todos esos cambios que pueden producirse en ellos desde que se obtienen hasta el momento mismo que llegan al consumidor. La ciencia se puede dar en todos lados. De hecho, yo creo que mucha de esta ciencia de los alimentos comienza en la cocina, ¿sí? Entonces, desde el momento que dentro de nuestro desarrollo social tenemos ciertos hábitos del consumo de alimentos y que gustos además y predilecciones por ellos, podemos observar, y esto nos puede permitir entender cómo ¿por qué se dora un pan? ¿O por qué si pongo un huevo a freír tiene ciertos cambios en la estructura? ¿Por qué si pongo una carne en el fuego va cambiando de color? Etcétera, ¿no? Yo creo que en la actualidad una buena parte de la población está preocupada por lo que come. Entonces, el hecho de que yo pueda aprender como consumidor a leer una etiqueta, a entender que los ingredientes que están ahí presentes tienen cierta razón de ser, estoy intentando comunicarme y conectarme con la ciencia. Y obviamente lo desarrollamos de una manera más intensa, más formal, cuando vamos a un laboratorio, nos ponemos una bata, utilizamos una cofia, un cubrebocas, como parte de los protocolos de la higiene y sanidad con los que deben de manejarse los alimentos. Pero a mí me parece que hay una relación muy estrecha en la ciencia que se desarrolla desde la cocina de la casa, ¿sí?, hasta los laboratorios o las grandes empresas. Y lo mismo sucede con el campo. En el campo también ocurren muchas cosas relacionadas con la ciencia. El crecimiento de los vegetales, el que un animal engorde, el que un animal desarrolle más músculo y menos grasa, es una cuestión científica y es una cuestión que se controla a través de estar observando ciertos parámetros que uno elige. La principal cualidad que requiere tener alguien para dedicarse a la ciencia debiera ser la curiosidad. Yo creo que la mayoría de los seres humanos somos curiosos, pero yo creo que todos los ámbitos de la sociedad, todos los ámbitos en los que se desenvuelve el ser humano, tienen que ver con esto, con una curiosidad y un interés por conocer, por aprender. La capacidad de observación también es un elemento muy importante para la ciencia. El que tengamos cierta paciencia o que la desarrollemos a través del tiempo para poder observar, valorar, evaluar y de esa manera recibir los resultados, porque a veces pudiera suceder que si hago algo de una manera desorganizada o no tan controlada, probablemente el resultado pueda ser muy exitoso, pero la triste historia será que para poderlo repetir difícilmente lo lograré. Si yo lo hice desorganizado, si yo lo hice, vamos a poner un ejemplo, si le pongo un puño de una sustancia a algo y resulta que fue la cantidad ideal para que gelificara o para que cambiara de color, pues sí, después que lo quiera repetir, el puño, ¿cuántos gramos
pesó. Entonces, yo creo que la condición es esa, el tener cierta capacidad de observación, mucho interés, por curiosidad, por lo que sucede en nuestro entorno y esa capacidad de, conforme pasa el tiempo, volvernos sistemáticos, organizados, combinando con esta observación, siendo capaces de reproducir lo que logremos las veces que sea necesario. Eso es parte del éxito.